ustedes van a revisar todo el trabajo, las acciones que hagamos acá, ustedes van a ver que eso es lo que vale la pena. Para que no nos andemos inventando cosas nosotros, sino que con ustedes y la guía del jefe de tenencia, de Mario, como coordinador del comité y del señor presidente municipal. Porque este es un trabajo de la mano y junto con las instituciones federales y entonces voy a empezar. El primer tema que plantearon aquí son la rehabilitación de la red principal de agua potable de la comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer nueva toda la red de agua potable para que no le vuelva a faltar el agua a los habitantes de La Ruana. Entonces, ¿estamos de acuerdo? La red de agua potable requiere que empiecen los trabajos para que se elabore el proyecto y luego empecemos las obras. Vamos a pedirle a... Está el compañero del agua, compañero Germán, ¿cuánto tiempo necesitas para tener listo el proyecto y empezar la obra? Tres meses. En tres meses terminarías el proyecto. Estamos a 20 y algo de septiembre. Te vamos a dar 2 meses y medio para que antes de que se acabe el año revisemos el proyecto y podamos empezar luego, empezando el año, a modernizar todo el sistema de agua potable de nuestra comunidad. Entonces vamos a dar 2 meses y medio antes de que pase el 15 de diciembre. Vamos a juntarnos para realizar el proyecto y luego, una vez elaborado el proyecto, ¿en cuánto tiempo tendríamos terminado los trabajos? Ya. Entonces ahí nos dices cuánto tiempo ya que está hecho el proyecto. Entonces aquí le vamos a poner 2.5 meses para que el señor director nos tenga el proyecto y lo revisemos juntos. ¿Estamos de acuerdo? Luego, la reconstrucción del centro de salud. Ese, imagino que ya está, pero hay que hacerlo nuevo. Como de este vamos a iniciar los trabajos ya, ¿quién está aquí de salud? ¿Te dieron el plazo, hija? 3 meses. Pero en 3 meses va a estar terminado el centro de salud de aquí de La Ruana. 4 cosas va a tener el centro de salud. Instalaciones nuevas, arregladas, bonitas, pisos, ventanas, paredes, puertas, luz, agua, todo, incluyendo la planta para el tratamiento de los desechos. Esos trabajos van a empezar porque ya están en licitación. Vamos a empezar a más tardar el 11 de octubre a la construcción. Y antes de que se acabe el año, se los voy a entregar, voy a entregárselos nuevecito. Nuevo el centro de salud con 3 cosas más. Con mobiliario y equipo. Equipo médico, de ese que le ponen a uno ahí para lo que requieren los doctores. Y las camas y todo lo que se requiere. 3. Va a haber doctora o doctor los 7 días a la semana, los 24 horas del día. Que es lo que platicamos el otro día. Y 3. Medicamento. Que lo van a supervisar ustedes para que nadie nos dé una cifra que no sea. Lo van a revisar ustedes, aparte que yo mande el notario público de aquí de Buenavista a certificar que no debe haber menos del 85% de los medicamentos que se requiere para atender a la gente. Seguramente de aquí de la tenencia, Mario, tú checas, debe de haber también casas de salud.
también las vamos a arreglar, a ponerlas dignas, con sus gavetas ahí para que pongan su medicamento y el apoyo que le vamos a entregar mensualmente al auxiliar de salud para que tengamos garantizada la atención a la salud de la gente. Ese entonces quedará terminado en 3 meses. Terminado. Luego, el pozo 1 del centro, Avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Epitacio Huerta. ¿En cuánto tiempo, Germán? Tenemos que realizar un video de los 3 pozos. Sí. Son 3 obras juntas, el pozo. Sí, señor. Hacemos el video, ya sobre el video se ve la necesidad de que se tiene que rehabilitar el pozo. ¿En cuánto tiempo tendríamos el video? Los pozos están rehabilitados a finales de año, los 3. A fin de año les vamos a entregar como nuevos, rehabilitados y equipados los pozos de agua, los 3. ¿Estamos de acuerdo? No, la rehabilitación es el caso. El equipamiento, perdón, que me pregunta aquí el compañero del comité del equipamiento. Sí, señor. Y eso lo va a dar el estudio de rehabilitación de toda la red. Si es necesaria, bombas nuevas en cada pozo o si no es necesario. Eso no lo va a decir el estudio. Luego bien, pero este año deben de estar terminados. Sí, señor. Luego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, este ya no, son 9 escuelas en donde tenemos el Jardín de Niños Leticia Larios Toscano, el Jardín de Niños Fernando Chávez López, el Jardín Gabilondo Soler, el Jardín Pascual Ortiz Rubio, la Escuela Primaria Francisco y Madero, la Escuela Primaria Alfredo B. Bonfil, la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, la Escuela Secundaria Técnica 14 y el CECITEM número 31. Son 10 escuelas, Lupita. ¿Cómo están los tiempos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9. Pónganle sonido al. Si no te presto esto. Ya. Ya elaboramos la cédula, señor, y necesitamos 15 días para elaborar los diagnósticos. No metió papel. En 15 días, ojo, en 2 semanas, tenemos ya el diagnóstico por cada una de las escuelas. Para ver si uno hay que hacerle techo, hay que ponerle piso, hay que ponerle luz, agua, baños, o hacer un aula nueva. No sé qué tanto, porque a veces hay que hacerlas prácticamente nuevas las escuelas. Entonces en 15 días vamos a tener el diagnóstico de cada una y pasado el diagnóstico nos tardaremos en promedio, Lupita, ¿cuánto? 90 a 120 días. Dependiendo si eso vamos también a darnos 120 días para entregarle las obras rehabilitadas, para que las 9 escuelas queden como nuevas, rehabilitadas con todos los servicios, modernas, y además le vamos a poner un plus, le vamos a poner mobiliario nuevo y equipo técnico para que los maestros y las maestras puedan cumplir cabalmente su tarea. Entonces en 15 días estaríamos revisando y damos el arranque, pero todas las escuelas de la comunidad las vamos a dejar de primer mundo para que los papás, las mamás se queden a gusto cuando sus hijos van a la escuela y los maestros y las maestras tengan un espacio digno donde enseñar. Entonces en 15 días las 9 escuelas sabemos ya lo que requieren. Luego tenemos la rehabilitación de la plaza principal, la techumbre de la cancha de usos múltiples. Les voy a decir de corrido porque son obras todas. La cancha de fútbol Romualdo Godín.